¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a nuestro estimado público que se une a través de medios de comunicación para el inicio de la tercera temporada del programa Nuestros Orígenes Revelaciones, producido por el Instituto de Geociencias de la División Interamericana, con sede en la Universidad de Montemorelos. Primero, expresamos nuestro profundo agradecimiento a Dios, que por su gracia nos ha dado vida para iniciar este año y nos permite reunirnos virtualmente y por medio de este programa tratar de entender con nuestras limitadas capacidades cómo Él se manifiesta en la naturaleza y en la revelación. Agradecemos también al público que a lo largo y ancho de la División Interamericana y otras latitudes se unen cada sábado para disfrutar de las ponencias que diferentes expertos de nuestra iglesia comparten con nosotros. Recordemos que uno de los objetivos de este programa es instruir a los diferentes públicos sobre cómo la ciencia y la religión correctamente entendidas nos conducen hacia Dios, que es la fuente de todo conocimiento. El orador de esta tarde, quien inaugurará la tercera temporada del programa, es el doctor Antonio Cremades, un conocido nuestro de mucho tiempo. Él tiene un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Valencia, España. También tiene un profesorado en religión por la Universidad Adventista del Plata. Doctor Cremades, es un privilegio tenerte con nosotros esta tarde. Las ponencias que nos has dado siempre son muy instructivas. Así que, doctor, esta tarde estamos seguros que Dios te va a usar otra vez para instruirnos en esas áreas tan interesantes de la ciencia y la religión. Te cedemos la palabra y te escuchamos. Qué bueno que tenemos la ocasión de poder encontrarnos de nuevo en torno a la palabra de Dios y a la naturaleza, esos dos libros a través de los cuales Dios se revela. Entonces, abrir los dos libros es como usar la mano derecha y la izquierda para tratar de reflexionar en torno a la verdad. Y estos dos libros que se iluminan el uno al otro, en esta ocasión vamos a estudiar un tema que me parece apasionante. Es el tema del huerto del Edén. Un relato que parece inocente, que en principio da la impresión de que nadie cree en él, se piensa que es un mito, una leyenda, que eso nunca ocurrió, que no existió tal huerto, que si el árbol de la vida era un símbolo y cosas por el estilo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es analizar esta temática que hemos querido llamar o ponerle como título las propias palabras del libro de Génesis. Y Dios plantó un huerto en Edén. Entonces, vamos a tratar de desarrollarlo. Eh,
muchas veces no se tiene en cuenta que Dios es muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es que Dios es diseñador por pura naturaleza, ¿eh? Le gusta y realiza diseños, ¿eh? Por ejemplo, Dios diseñó el planeta Tierra y todos los seres vivos que lo habitan. El testimonio lo tenemos en Génesis 1, todo el capítulo 1, pues es una narración de cómo tuvo lugar la creación de la Tierra y la de los seres vivos. Así que ahí vemos a un Dios como diseñador de la naturaleza. Pero Dios también diseña cosas tan sencillas como puede ser la ropa. En Génesis 3:21, pues se nos dice cómo después de pecar Adán y Eva, pues Dios los vistió. Y en Éxodo 28, por ejemplo, pues aparece cómo Dios diseñó la ropa del sumo sacerdote, la ropa de los sacerdotes. De manera que ahí tenéis a un Dios que también es capaz de diseñar ropa, ¿eh? Y también Dios diseñó el arca de Noé. Noé fue el constructor del arca, pero la hizo tal y como Dios le dijo que tenía que hacerla. Así que digamos que el arquitecto es Dios y el constructor sería entonces Noé. Dios diseña también el tabernáculo, de manera que le dijo a Moisés exactamente cómo debería de hacer todos los detalles del tabernáculo, con todo lujo de detalles. Si uno lee Éxodo 25, el capítulo 25, por lo tanto, capítulo 26, 27, 30, 37, ahí viene con todo detalle cómo había que construir el tabernáculo. Así que Dios lo diseñó, ¿eh? Y también la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, del 10 al 27, pues se nos habla de que Dios tiene preparado para el futuro una ciudad enorme, y Él está diseñándola, construyéndola. Por lo tanto, Dios diseña también una ciudad, ¿eh? Y finalmente, que es lo que nos ha traído el tema en esta ocasión, es que Dios diseña el jardín del Edén. Doctor Quemades, perdón, sí. No estás compartiendo pantalla. ¿Se fue la pantalla? Sí, no se está compartiendo. Pues no sé por qué, pero vamos a tratar de arreglar. ¿Está ahora? Ahí está, ahora sí, sigue. Por lo menos se ha escuchado, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues entonces, en esta diapositiva, Dios como diseñador está plasmado de alguna manera lo que está comentando. Dios es el que diseña el planeta Tierra con todos los seres vivos, por lo tanto es el autor de la naturaleza, diseña cosas tan sencillas como puede ser la ropa, así que es un diseñador de moda, ¿eh? Dios diseña el arca de Noé. Es Noé quien hace de constructor, pero construye el arca según todas las indicaciones que le da Dios, ¿eh? El tabernáculo, pues es la misma cosa. Moisés es quien lo construye, pero Dios le dice exactamente con todo lujo de detalles. Tenemos ahí varios capítulos que lo describen, la construcción del tabernáculo, ¿eh? Pero es Dios el autor, el diseñador, ¿eh? Lo mismo pasa con la Nueva Jerusalén, decía, en el futuro, como Dios ha diseñado toda una ciudad, por cierto, enorme, ¿eh? Por las medidas que se nos da en Apocalipsis 21. Y Dios diseña también el jardín del Edén, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y ese es el título que yo he dado al tema, ¿eh? Y Dios plantó un huerto en Edén, solamente que en este capítulo de Génesis 2, el nombre de Dios es compuesto, Yahvé Elohim, y entonces he querido ponerlo tal y como está en el original. Y Yahvé Elohim plantó un huerto. Pues bueno, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, la creación de jardines como un universal. ¿Cómo es que nos ha dado a los seres humanos por hacer jardines, por plantar huertos, para hacer parques, ¿eh? ¿De dónde nos ha venido esa tendencia?
Entonces, en esta diapositiva se ve muy bien cómo la humanidad a lo largo del tiempo pues ha manifestado en diversas culturas una fuerte inclinación por la construcción de jardines. Es un universal. En antropología, cuando se dice que es universal, significa que en todas partes del mundo se han hecho jardines, en todas las culturas, o en muchas al menos, de forma que es una manifestación humana típica. Los evolucionistas dicen que esto es así porque es una especie de reminiscencia de cuando la especie humana en su desarrollo evolutivo pues vivía en los bosques. Y entonces, pues de alguna manera echamos de menos ese mundo y lo reproducimos pues con los jardines, los parques, en fin. Pero la idea es, ¿y si tiene que ver más que con una reminiscencia de evolución, una reminiscencia del huerto del Edén? ¿Y si lo que echamos de menos y lo tratamos de reproducir es el Edén? Los antediluvianos, por ejemplo, ya organizaron jardines. Estamos hablando de la primera civilización. Siempre se dice que la primera civilización, la más antigua, es la de los sumerios. Pero según la Biblia, la primera gran civilización, además, que existió, es la del periodo prediluviano. Eso duró 1656 años y es una época amplia donde se desarrolló una cultura. Aquí tenemos de la escritora Elena G. White, Patriarcas y Profetas, en la página 79, cómo nos describe que los antediluvianos pues, plantaban, construían jardines, parques, donde habían árboles bonitos, donde había un buen paisaje, habían senderos, ahí habían también estatuas. En fin, que el jardín, Dios plantó el primer jardín, pero los antediluvianos siguieron, ya construían jardines. Bueno, sabemos que el jardín, por ejemplo, históricamente hablando, hizo su aparición en el creciente fértil de los grandes ríos Tigris y Éufrates y el Nilo. De forma que las antiguas civilizaciones mesopotámicas, la egipcia, la persa, la griega, pues han dejado constancia de hacer jardines, de crear jardines. Por lo tanto, digamos que el jardín ha sido una construcción, ha sido un continuum a lo largo de los años de la historia humana. Eso está apuntando a que hubo un primer momento, un jardín, que yo pienso que ese fue el jardín que Dios plantó. Aprendimos esa costumbre de los jardines, aprendimos incluso a hacerlo, y eso se continuó a través de la primera civilización, la prediluviana, y a partir de ahí en las sucesivas. Salomón, por ejemplo, ahí lo tenéis en Eclesiastés 2, 4 al 6, él dice, me planté viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles frutales de toda clase. Parece que es un copiar y pegar del texto de Génesis 2.8. Es decir, Dios plantó un jardín y lo llenó de árboles frutales de todas las clases y Salomón hizo algo parecido. Pero si nos vamos a las civilizaciones mesopotámica, egipcia, por ejemplo, persa y demás, veremos el mismo hábito. Así que la construcción de jardines ha sido como una especie, un continuum desde los primeros tiempos de la humanidad. Antes de nada, hay unas palabras que quiero aclarar. Vamos a verlo. En el versículo 8 de Génesis 2, tenemos y Jehová Dios plantó un huerto, ya lo hemos leído, Yahvé Elohim. Entonces, la palabra clave es Gan. Y Gan se traduce por huerto, jardín, parque, vergel. La palabra vergel es muy interesante porque implica un lugar con gran abundancia y variedad de plantas, flores, árboles. Es un huerto, un jardín, pero con mucha abundancia de vegetación de distintos tipos. La Septuaginta tradujo la palabra gan mediante una palabra griega que es paradeisos. De ahí nosotros que a veces hablamos del paraíso. Y mencionamos esa palabra para referirnos al Edén,
Pero eso nos viene de la Septuaginta, del griego, no nos viene del hebreo gan. Pero es interesante que la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, esta gente entendió que gan se puede traducir perfectamente por paradeisos. ¿Y paradeisos de dónde viene? Pues viene del persa pardes, que significa finalmente huerto, parque o jardín. Bien. En Génesis 13:10 y en Isaías 51:3, a mí me encanta los tres textos que vamos a ver. Estos dos primeros dice el huerto, hay quien lo traduce el vergel, de Yahvé. Y eso me gusta, porque siempre hablamos del huerto del Edén, pero ahí lo llaman el huerto de Yahvé, y es que ese nombramiento es correcto, finalmente es el huerto de Yahvé. Yahvé es el diseñador, Yahvé es el constructor, finalmente él hace las dos cosas, no como en el tema del arca, donde Dios diseña el arca, pero la construye Noé. Aquí Dios diseña el huerto y lo construye también. Así que el título de el huerto de Yahvé, pues se corresponde, ¿eh? En Ezequiel 31, 8, 9, pues tenemos algo parecido. Se lo llama el huerto de Elohim. Elohim es este otro nombre con que se refiere las escrituras al Dios Todopoderoso. Así que, haciéndolo fácil, pues el huerto de Dios, ¿sí? Y me gusta mucho el título del huerto de Dios, porque finalmente para él es toda la honra y toda la gloria, porque es el que lo diseñó y el que lo construyó. Me encanta que mencione el huerto del Edén con estos términos. Bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo fue creado? Bueno, pues es difícil saber en qué momento de la semana de la creación creó Dios el huerto, pero podemos especular, ¿sí? O sea, no es fácil saberlo, posiblemente no lo resolvamos, pero vamos a tratar de razonarlo un poquito, ¿eh? Puede ser que el huerto lo creara el tercer día, en el contexto de la creación de las plantas, pues puede ser, puede ser. En Génesis 1, cuando hace la referencia a la creación de las plantas, que tuvo lugar el tercer día de la creación, pues dice, produzca la tierra árbol de fruto, y produjo pues la tierra árbol que da fruto. O sea, está haciendo referencia a los árboles y árboles frutales, que es lo que vamos a encontrar después en el texto del huerto. Y os lo he puesto aquí de abajo, Génesis 2:9, Yahvé Elohim, Dios, hizo germinar del suelo, nació de la tierra, hay quien lo traduce así, toda suerte de árboles, todo árbol, traducen otros autores. Así que Génesis 2:9, que está refiriéndose al texto de la creación del huerto, tiene una terminología que se parece mucho a la de la creación en el tercer día. Entonces, puede ser que Dios, al mismo tiempo que en ese día creó las plantas, y en especial cita los árboles, puede ser que ya que crea los árboles de fruto, creara también el huerto del Edén. Bueno, puede ser, pudiera ser que Dios aprovecha la creación de los árboles para crear los árboles de fruto del Edén. Bueno, puede ser, ¿Y si fue en el sexto día? Por ejemplo, después de la creación de los animales terrestres, porque el quinto día Dios dedica a los animales acuáticos y voladores, pero en el sexto es un día dedicado a la creación de todos los seres vivos terrestres. Por eso Dios creó al ser humano también en el sexto día, porque nosotros somos una especie terrestre, Bueno, entonces, después de la creación de los animales terrestres, pero antes de la creación del hombre, de manera que Dios crea al hombre dentro del huerto, o lo crea fuera y después lo pone dentro, Esos detalles no son fáciles de saber con seguridad. A mí me parece que no, A mí me parece que una opción podría ser la siguiente. Después de la creación del hombre, puede ser, la secuencia de narración, fijaros qué interesante. En Génesis 2:7 dice, Dios formó al hombre. Y además, en el versículo 7 nos describe cómo lo formó. A partir de la tierra, le insufla en su nariz aliento de vida,
¿sí? Aparece la creación del hombre varón en 2.7. En el 2.8 aparece el huerto. Y aparece como plantó el huerto. Hizo nacer de la tierra todo árbol, que ya lo hemos leído. Y eso lo pone a continuación de la creación del hombre. Da la impresión que lo hizo después. Y puso allí al hombre que había formado. Incluso lo dice dos veces. En el 8 plantó el huerto y puso allí al hombre. Y en el 15, versículo 15, dice, tomó pues Yahvé Elohim al hombre y le instaló en el vergel de Edén. Entonces da la impresión que primero es la creación del varón, después Dios planta el huerto y a continuación lo pone en el huerto. Aquí tenéis todo el texto para que veamos un poquito esto. ¿Veis en el versículo 7? Ahí aparece la formación de la creación del hombre. A continuación es cuando Elohim planta el vergel. Y a continuación, en el mismo versículo 8, colocó el hombre que había formado. Entonces, da la impresión que Dios crea al hombre, después planta el huerto y lo coloca al hombre allí. En el versículo 9 simplemente describe los árboles del Edén. Y en el 10, pues habla de los ríos del Edén. Es decir, 9 y 10 son dos, 9, 10, 11, 13, 14. Bueno, todo esto del 9 al 14 son descriptivos. Describe los árboles del Edén y describe los ríos del Edén. Pero ahí no pasa nada en ese sentido, ¿no? Salvo que del suelo salen los árboles, que en realidad pues ya lo ha dicho en el versículo 8, que plantó, ¿eh? Y en el 15 dice, tomó Yahvé Elohim al hombre y le instaló en el vergel. Entonces, según la secuencia narrativa, da la impresión que el huerto fue plantado después de la creación del hombre, ¿sí? Pero yo no plantearía esto como algo seguro. Si esto es un orden secuencial, puede ser que sea así, pero como los verbos en hebreo no tienen tiempos de pasado, presente y futuro, como por ejemplo en castellano, entonces hay autores que dicen que en el versículo 8 dicen Yahvé Elohim había plantado un huerto, con lo cual eso ocurrió en otro momento, solamente que aquí hace referencia a ese asunto, y a lo mejor iríamos a la hipótesis de que Dios creara el huerto el mismo tercer día en el contexto de la creación de las plantas. Bueno, no podemos afirmar absolutamente nada de esto, son simplemente planteamientos, ¿eh? ¿Dónde lo creo? Bueno, aquí tenéis tres traducciones del versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, el lugar geográfico, Edén. ¿Y dónde está Edén? Al oriente. Cantera Iglesias, que es una versión que a mí me encanta, muy, muy literal, muy atada al texto, que es lo que a mí me interesa en este tipo de investigación. Luego Yahvé Elohim plantó un vergel en Edén, al oriente. Y la versión de la Biblia de las Américas, plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén. Así que lo plantó en un lugar llamado Edén, y ese lugar está al oriente, ¿no? Bueno, cuando se describen los ríos, ahí es algo interesantísimo. Yo, a la hora de interpretar esto, he pasado por dos momentos. Uno en el que decía, no puede ser que estos ríos del Edén se hayan conservado después de una catástrofe impresionante como fue el diluvio. Una catástrofe sin precedentes, que no solamente fue llover, sino que aquello fue un trastoque brutal de la naturaleza. Y entonces, claro, aquí se está describiendo los ríos del Edén, cuando toda la tierra fue destruida y cambiada, y muy cambiada por las aguas del diluvio, y todo lo que implicó, como vulcanismo y terremotos y tsunamis y no sé cuántas cosas más, que alteraron completamente la geografía. Entonces no puede ser que estos ríos pues estén en el lugar en el que estaban
originalmente, que el diluvio tuvo que haber cambiado todo. Esa era mi primera hipótesis y la mantuve bastante tiempo, hasta que caí en el detalle de que Moisés, cuando describe los ríos del Edén, está hablando de ríos que en su época se conocían y se esfuerza por decir dónde están esos ríos. Vamos a leerlo. Brotaba de Edén un río para regar el vergel y desde allí se dividía y formaba cuatro brazos. El nombre del primero de estos brazos le llama Pisón, le pone nombre. No, no lo hemos identificado, no sabemos a qué río se está refiriendo, pero él, Moisés, sí que dice, hey, que ese río es el que circuye, o sea, el que rodea todo el país de Jávila, donde se halla el oro. Y además el oro de ese país es excelente. Además, también hay bedelio y piedra de Soham, que no sabemos qué es, aunque algunos traductores lo traducen por ónice. Es decir, aquí Moisés está diciendo, bueno, ese río, que es uno de los cuatro, es tal y pasa por tal lugar y da todo detalle de ese lugar. Por lo tanto, está describiendo un lugar geográfico de su época presente, del periodo de Moisés. Y vamos con el segundo. El nombre del segundo río es Gijón. Tampoco se ha identificado. El cual es el que circuye, rodea todo el país de Cus. Así que está mencionando por su nombre los lugares geográficos y los nombres de los ríos en presente, en la época de Moisés. ¿Ah? Por lo tanto, esto de alguna manera ha sobrevivido al diluvio. El nombre del tercer río es Hidekel. Ese sí que se ha identificado como el río Tigris. Pero también dice lo mismo Moisés, el cual recorre el este de Asur. Es decir, los localiza. El cuarto río es Ferat, que también está identificado como Éufrates. Es decir, cuando Moisés está describiendo los cuatro ramales en que se divide el río que brotaba del Edén, está dándoles los nombres de época y describe la geografía por donde transitaban estos ríos. Eso significa que esta región geográfica, de alguna manera, Dios la mantuvo, a pesar del diluvio. Elena G. White dice que el diluvio no ocurrió con la misma intensidad en todos los puntos geográficos del planeta. Ella dice que en unos lugares fue más intenso que en otros. Bueno, tal vez este fue de los poco intensos o tal vez Dios protegió esta región, por lo que voy a decir después. En este mapa yo he tratado de localizar así a modo, Esto no tiene una seriedad científica, no hay un trabajo detallado, pero ese círculo que he delimitado en rojo más o menos apunta a la región, ¿sí? Ahí tenéis el nacimiento, si os fijáis, del río Tigris, está ahí el nacimiento del río Éufrates, que son dos ríos que sabemos que nacen, salen del Edén, y como veis hay más ríos ahí, veis que hay río, uno que desemboca en el Mar Negro, hay otro que desemboca en el Mar Caspio, hay más ríos, de manera que puede ser que estén los cuatro ahí, tal como los menciona Moisés, solamente que hemos podido solamente identificar el Tigris y el Éufrates. Pero seguramente en esa zona están los otros. Por ejemplo, el río Araxes. Yo he tenido el privilegio de visitar el valle de Ararat y es interesantísimo ese valle, lo fértil que es increíble. Eso es un huerto de Edén, un auténtico huerto de Edén, porque hay frutales de todas las clases, la tierra es muy fértil, es plana y atraviesa el río Araxes, atraviesa el valle de la Ararat. Entonces, a lo mejor el Araxes es otro de los ríos, Solamente que no me atrevo a afirmarlo porque no tenemos los datos suficientes. Pero fijaros una cosa interesante en este mapa. He puesto dos puntos grandes en rojo. El de arriba, que está pegadito al círculo que hemos citado, del área posiblemente donde estuvo el Edén, ahí es donde está localizado el Valle del Ararat, ese valle que es una maravilla. Hay quien le llama un paraíso, es increíble, es enorme,
fértil la tierra, tierra negra, buena, regada por agua, frutales de muchas clases, entre ellos la vid. Nunca he visto tanta variedad de vid como allí. Y yo vengo de una tierra de viñedo. Soy original de Novelda, la provincia de Alicante, y allí uno de los cultivos importantes son las vides. Así que estoy acostumbrado a cómo es esto. Y me quedé maravillado de tantas variedades que hay allí que se cultivan de vid. Bueno, muy interesante. Pero es interesante que allí está, en ese puntito, está el Ararat. Que sabemos que la región del Ararat, porque el arca no fue a parar a una montaña, sino el texto es muy claro. El texto dice Jare Ararat, y Jare Ararat significa la región, el país. El texto bíblico no apunta a una montaña, sino a una región, a una zona geográfica. Entonces es interesante que Dios condujo el arca ahí y atracó el arca en esa región. Entonces, Elena G. White, cuando habla de la zona geográfica del Ararat, ella dice que habían montañas que Dios había conservado a pesar del diluvio, ¿sí? Que no había sido trastocada esa región, sino que de alguna manera Dios conservó las montañas y demás para un fin que no viene a cuento ahora. Pero ella habla de montañas y de una zona que Dios conservó a pesar de las aguas del diluvio y no fue alterado, por lo menos no mucho. Por lo tanto, eso permite pensar que estos ríos que menciona Moisés estaban en la zona original, ¿eh? Bueno, y luego hay otro puntito en rojo, que está ahí pegadito al río Jordán. Debajo de ese puntito estaría el lago de Genesaret, por ejemplo, de Galilea, y ahí es donde está Palestina. Entonces a mí me llama mucho la atención de que es una región como muy querida por Dios, es lo que se llama la media luna fértil, ¿eh? Donde aparecieron esas primeras civilizaciones, ahí tenéis como una mancha en una especie de verdoso, donde está Uru, por ejemplo, Ur, donde, lugar de origen de Abraham, y ahí es donde está Sumeria, donde estuvo Sumeria, ¿eh? La primera gran civilización que aparece, que para nosotros creo que no fue la primera yo creo que fue la antediluviana, pero de la más antigua que se conoce o se reconoce. Y luego veis a la parte de abajo, izquierda, pues ahí está el río Nilo, que es otra región de una gran civilización que se desarrolló. Entonces, en esta región ocurrieron cosas muy importantes, como todos sabemos. Es como una zona geográfica especial para Dios, porque ahí estuvo el Edén, ahí estuvo la región del Ararat, y ahí Dios condujo esa embarcación, ahí bajaron las 8 personas que se salvaron, ahí bajaron los animales, de ahí emigraron a todo el mundo, ¿sí? Estoy hablando de animales terrestres y aves, y luego tenemos la parte de Palestina, la tierra que Dios le prometió a Abraham y donde después terminó estando ahí Israel, y Jerusalén, que es donde va a parar la nueva Jerusalén. Cuando Dios regrese, cuando Jesús regrese por tercera vez, después del milenio, va a venir la nueva Jerusalén, que Dios es diseñador y constructor, como ya hemos mencionado, y se asentará en Jerusalén. Es decir, que esta región es muy querida por Dios. Así que no me extraña nada que el Edén esté cerca de Jerusalén, o que estuviera ahí, porque además sabemos que con esa nueva Jerusalén, pues se va otra vez a plantar, bueno, a plantar, está plantado, pero va a estar ahí de nuevo el Edén, ¿eh? Así que es una región, yo creo que muy querida por Dios. Ahí ocurren cosas muy importantes y ocurrirán, ¿eh?, en esa zona. Bueno, así que a mí me parece que está bien ese círculo alrededor de esa zona, debió estar el Edén.
Bueno, el Edén está lleno de historias. Jehová Dios puso allí al hombre, ya lo hemos dicho. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Fíjense que lo dice dos veces, como para insistir, subrayar la idea de que Dios puso al hombre en ese lugar. Dios lo saca, es quien lo pone, pero es quien lo saca. Tristemente, debido al pecado de Adán y Eva, Dios los expulsa. Y ahí tenéis en el versículo 23 de Génesis 3, lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y después lo vuelve a repetir por segunda vez. O sea, menciona dos veces que Dios puso al hombre en el Edén y menciona dos veces que Dios lo sacó. Y la segunda es, echó pues fuera al hombre. Así que Dios lo puso y Dios lo sacó. Pero entre que Dios lo pone y Dios lo sacó, en el Edén hay muchas cosas que ocurren. Y aquí he querido así rapidito, no vamos a desarrollarlas ni mucho menos, casi cada puntito de estos puede ser un tema. Dios construye el huerto, ya lo hemos leído, Dios pone allí al hombre y aparecen los primeros mandatos de Dios: cultivar y guardar el huerto, dirá en 2:15, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, dirá en 2:16-17, y le mandó al hombre poner nombre a los animales. Así que ahí aparecen los primeros mandatos, del 19, versículo 19 y 20. Es muy interesante que la mujer fue creada, seguramente, yo no me atrevo a afirmarlo al 100%, pero el hombre estuvo poniéndole nombre a los animales, se dio cuenta que no había ninguno de ellos que se correspondía con él, Dios lo duerme y le saca una costilla y de ahí crea ella. O sea que es muy posible que la creación del hombre fuera fuera del Edén y la creación de la mujer fuera dentro del Edén. Y después de creada la mujer, pues todos sabemos que Dios mismo se la presenta al hombre y ahí tiene lugar la primera boda y de esa manera se institucionaliza, digamos, el matrimonio como una institución. Bien, se nos menciona el tema de la desnudez de Adán y Eva, que es muy interesante, pero lo dejamos para otro momento. Tristemente, en Génesis 3, del 1 al 20, se describe la tentación, la caída y consecuencias del pecado, con lo que todo se trastoca. Gracias a Dios de su gracia y su misericordia y por el enorme amor que nos tiene, ahí ya aparece en Génesis 3:15 la promesa de un redentor. Dios viste a Adán y Eva, que hemos dicho, de túnicas de pieles. Dios los saca del huerto, como acabamos de mencionar también. Pero en ocasión del diluvio, la mano que había plantado, dice Elena G. White en Patriarcas y Profetas, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. ¿Sí? Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, lo sacó del Edén a ellos, el jardín estuvo todos esos 1656 años de digamos, prediluvio, ahí iban muchos a adorar, a hacer sacrificios a la puerta del Edén, pero en ocasión del diluvio, antes, momentos antes de empezar el diluvio, Dios sacó el huerto del Edén. Y en la Tierra Nueva, pues ya lo hemos dicho, pues ha de ser restaurado, más gloriosamente embellecido, dicen Patriarcas y Profetas, Elena G. White. Así que aquí tenemos las historias del huerto, desde que se construye hasta que se saca de la tierra en ocasión del diluvio y el futuro en la Tierra Nueva que esperamos verlo. Este tema me apasiona porque es algo que vamos a ver, ¿sí? Porque en el tema del arca, yo le he dedicado bastante tiempo a estudiar, investigar el tema del arca de Noé, pero no hay futuro de esa arca. Fue y ya no es más. Pero el tema este es muy interesante porque hubo huerto y volverá a estar. De manera que para todos los que estemos en la Nueva Jerusalén, Dios quiera, vamos a poder contemplar esto que ahora vemos así muy, muy poquito, desde lejos y no tenemos demasiados datos. Pero vamos a poderlo ver, vamos a poder estar allí y poderlo contemplar.
Así que, ¿qué ha sido del huerto? Pues lo que hemos mencionado hace un momento, cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Así que no estuvo ya en el Edén. Perdón, no estuvo en el diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva viviendo en el jardín? No sabemos. No sabemos. Algunos me preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo duró la estancia de Adán y Eva? Pues no lo sabemos. Pero da la impresión, por la narración, que la permanencia fue corta. Por ejemplo, no hubo hijos. Y al poco de salir del huerto los hubo. Aquí lo tenéis los textos. Mirad cómo lo dice. Los sacó Jehová del huerto del Edén, echó pues fuera al hombre. Y al poquito, en el 4, porque esto es 3, en el 4 ya 1, ya dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, al poquito de echarlos, ya tuvieron Adán y Eva relaciones sexuales, de ahí salió el primer hijo, el primogénito, que fue Caín. Y después, fijaros en el 4.2, después dio a luz a su hermano Abel. O sea que el tiempo que debieron estar en el huerto fue muy poquito, muy poquito. En el 4.3 dice, y aconteció andando el tiempo, esta frase no se aplica en el Edén. No dice que aconteció andando el tiempo, imagínense Génesis 3, que empezara así. Y aconteció andando el tiempo, pues que la serpiente, que era el animal más astuto, le dijo a Eva, no dice eso, aconteció andando el tiempo. Sin embargo, esa expresión sí que se aplica en 4.3 para querer decir que ese Caín y ese Abel pues se hicieron grandes, uno se dedicó a pastorar ganado, el otro se dedicó a cultivar la tierra, y ya sabemos que uno mató al otro y todo esto. Aconteció andando el tiempo, y esto no aparece en la historia del huerto. Bueno, ¿qué será del huerto? Pues lo he mencionado ya, aquí tenéis el texto de Patriarcas y Profetas. En la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, Elena G. White menciona Apocalipsis 21.1, el Edén ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que estaba antes. Así que tenemos huerto en el futuro, para seguir investigándolo cuando lo veamos de verdad. En la Tierra Nueva, dice el conflicto de los siglos, contempla, está hablando de Adán, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia. O sea, esto está diciendo que el mismo huerto va a estar. O sea, Dios lo plantó, en ocasión del diluvio lo sacó, pero lo conserva. Es muy bonito, a mí esto me enternece. Dios le ha guardado a Adán el huerto, tal como era. Porque fijaros lo que dice Adán. Adán contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Es muy tierno de parte de Dios el hecho de que durante estos 6.000 años de historia de la tierra, Dios le ha mantenido el Edén como era, le ha respetado todo como era. De manera que cuando Adán lo contemple de nuevo, va a decir, ¡oh! Si esos son los árboles que yo cuidaba, son los mismos. Estas vides que yo cultivaba, estas flores, yo creo que esto es una manera que tiene Dios de mostrar su amor, este respeto por las cosas. Su espíritu, el espíritu de Adán, abarca toda la escena. Es decir, yo me lo imagino mirando el Edén de aquí y de allá, de un lado, de otro, mirando este rincón aquel. Seguramente pues conocía muy bien todos los detalles, no sabemos lo grande que era el Edén, pero dice que su espíritu abarca toda la escena, comprende que es este, en verdad, el Edén, ¿sí? Restaurado, y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. Normal, ¿saben por qué? Porque los árboles, los arbustos, todo ha crecido en este tiempo.
Sí, yo tuve el privilegio de estar en Libertador San Martín cercano a la pandemia 2019 y tuve la ocasión de pasear por Libertador San Martín, que es la ciudad donde se encuentra la Universidad Adventista del Plata, y yo la conocí pues, cuando los árboles de sus calles eran más pequeños. Y ahora cuando regresé en el 2019, los árboles estaban preciosos. Además tuve la ocasión de ir en otoño y estaban, es que no se puede describir, con esos colores amarillos de la hoja de los árboles caducifolios y algunos rojizos. Estaba precioso Libertador San Martín. Claro, yo dejé los árboles más pequeños y cuando retorné, pues eso era un encanto para la vista, ¿eh? Así que yo me imagino que los árboles, claro, pero estarán más grandes, ¿eh? Estará todo más bonito. Y se menciona cómo el Salvador lleva a Adán al árbol de la vida, toma su fruto y se lo ofrece para comer, ¿eh? Bueno, eso va a ser increíble. Y nosotros, pues nunca vimos el Edén ni el huerto, pero vamos a tener la ocasión de verlo y además recorrer el Edén con Adán, ¿no? Decir, oye, ¿y esto? Y ahí nos va a contar todo lo que no sabemos sobre el huerto. Nos va a contar qué cosas pasaron, qué cosas vivieron. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un huerto? ¿Por qué Dios crearía un huerto? Bueno, por amor. ¿No se lo creen? Patriarcas y profetas. Miren lo que dice Elena G. White. Todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza, todo. Es decir, la tierra estaría preciosa, todo el planeta precioso, recién creado, recién salido de las manos de Dios. Bueno, como diseñador, amante de la belleza, dice que tenía la perfección de la belleza. No podemos imaginarlo. Como nosotros hemos nacido en un mundo de pecado, estamos acostumbrados a ver el bien y el mal en la naturaleza, lo bueno y lo menos bueno, pero imagínense la perfección de la belleza. Sin el deterioro que el pecado ha producido en la naturaleza. Así que sería un mundo precioso. Nada que contribuyese a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Era un mundo feliz. Dios creó un mundo feliz para los animales y para los seres humanos. Así que imaginémonos, el planeta era precioso. Había un documentalista español, Félix Rodríguez de la Fuente, que cuando se le acababan los adjetivos calificativos decía, la tierra era pluscuamperfecta. No faltaba ningún detalle, hermosa, llena de belleza y hecha de tal manera que fueran felices Adán y Eva, plenamente felices. Sin embargo, fíjense, lo tengo subrayado en azul, el Creador, a pesar de todo eso que ha mencionado Elena G. White arriba, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente, lo vamos a ver ahora, especialmente un huerto para que fuese a su morada. A mí me parece esto realmente emocionante. Un planeta delicioso, bello, hermoso, no faltaba ningún detalle para que Adán y Eva se realizaran como personas, fueran felices, pero no se quedó ahí, sino que además les prepara, y además me gusta esta palabra, especialmente. ¿Eh? Bueno, vamos a ver un poquito más de esto. ¿Qué significa esto de especialmente? Bueno, en primer lugar, una naturaleza transitable. O sea, la naturaleza silvestre, pues las plantas crecen como bien les parece, ¿sí? Pero una naturaleza cultivada, como es la de un jardín, de un parque, un huerto, permite al ser humano disfrutar más de la naturaleza. A ver si me explico. La naturaleza en estado silvestre crea unos paisajes preciosos, pero para transitar por los bosques, por ejemplo, o sus selvas, Es intransitable por las lianas, la cantidad de vegetación que se mezcla, se une, mientras que la naturaleza cultivada presenta un estado tal
la naturaleza que te permite disfrutarla. Puedes pasear entre ella, ¿eh? A mí me gustan mucho los bosques, de la naturaleza es una de las partes que más me gustan. Y a veces me he metido con toda la ilusión en un bosque para disfrutarlo y no he podido transitar por él, por la cantidad de arbustos y cosas que se mezclan y no te dejan caminar. Mientras que cuando tú visitas un bosque ya cultivado, te permite caminar entre los árboles, disfrutarlo. Y eso es lo que yo creo que Dios también intentó, una naturaleza que fuera transitable, ¿eh? Aquí lo tenemos en esta diapositiva. Arriba, a la izquierda, tenéis una selva y abajo, a la derecha, tenéis un jardín. Entonces, yo creo que sobran las palabras, ¿sí? La selva, pues, es preciosa para verla de lejos, pero si tienes que meterte en ella, pues la verdad es que resulta muy fatigoso caminar por la selva. En cambio, fijaros en estos jardines de Bouchard, en Canadá, pues esos caminos, esa naturaleza ordenada, las plantas, las flores, los arbustos, los árboles, te permite disfrutar de la naturaleza plenamente, sin los agobios y los problemas que plantea la naturaleza en estado salvaje. Entonces, a mí me parece que esta fue una de las razones del jardín, ¿eh? Bueno, era una obra de diseño. Hoy se habla mucho de esa palabrita. Bruno Munari, que es un diseñador, decía: el sueño del diseñador es el de llegar a proyectar un objeto que desarrolle plenamente sus funciones prácticas y estéticas. Este tipo de coherencia se encuentra también en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente esto. Que el diseño tiene dos componentes, para hacerlo sencillo. Un componente funcional y un componente estético. Por ejemplo, ahí tienen un carro. Pues ¿para qué necesitamos un carro? Pues es una máquina de transportar. Es decir, yo necesito que el carro me lleve de un sitio para otro, que vaya a una cierta velocidad y que tenga una serie de prestaciones que yo necesito. Esa es la parte funcional. Pero también quiero que el carro sea bonito. El componente estético es importante. Pues hay algunos que nos gusta un color o nos gusta otro, un modelo u otro modelo, por esta forma, aquella otra. Es decir, necesitamos el componente funcional en un diseño, es decir, que me sirva como carro para transportarme, pero al mismo tiempo que el carro sea bonito. Ahí tenéis un sillón. Pues ¿para qué va a servir un sillón? Para sentarme. Necesito el componente funcional, sino para que tengo un sillón. Pero buscamos que sea un modelo, pues que sea estético, que vaya con el salón, el color, las formas. Es decir, que en el diseño encontramos siempre los dos componentes. Que sirva y al mismo tiempo que sea bonito. Por eso se le llama belleza funcional, ¿sí? Ese carro y ese asiento, ¿no? Son bonitos, pero al mismo tiempo tienen que ser funcionales, que me sirvan, pues, el sillón para sentarme y el carro para atrás. Bueno, bien. Los árboles del huerto, fijaros qué interesante. Génesis 2:9. Dice: había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol. Lo hemos leído ya. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está hablando de los árboles del Edén, ¿verdad? Todo árbol, significa árboles de distintas clases, y dos por su nombre, ¿eh? El árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Fijaros lo que hemos leído del diseño. Árboles bonitos y buenos para comer. Os he puesto ahí el concepto de diseño que hemos puesto antes. Había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol. Pero fijaros lo que dice: agradable a la vista y bueno para comer. Agradable a la vista, componente ¿qué? Estético. Y bueno para comer, componente funcional. Es decir, árboles que me servían para alimentarme y al mismo tiempo eran bonitos. Como veis, Dios sigue, digamos, las normativas, los principios del diseño. Elena G. Way lo adorna y dice: el Señor plantó árboles de todas clases en ese jardín
para brindar utilidad y dar belleza. Fijaros qué interesante. Brindar utilidad, es decir, el componente funcional, es decir, que sirve para alimentar, y dar belleza, que sean hermosos. Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos, de suave fragancia, hermosos a la vista, sabrosos al paladar. Siempre lo estético y lo funcional. Así que eso pone a Dios como un diseñador cuyos principios los conoce perfectamente y los aplicó a los árboles del Edén. Bueno, pues aquí tenemos árboles hermosos. He querido poner el cerezo, ¿no? El cerezo es que es un árbol, cuando está en floración, como lo tenéis en la fotografía, pues es de una hermosura y belleza. Es un espectáculo, ¿sí? Y ahí tenéis en un rinconcito la flor del cerezo, que es una flor muy sencilla, es hermosa, yo la veo hermosa, pero cuando está junto con cientos de ellas, forma un árbol realmente muy bonito. Pero son buenos para comer, porque el cerezo después da cerezas. Esas flores, cuando son polinizadas, pues se transforman en fruto y da cereza. Así que tenemos un árbol que es muy bonito y al mismo tiempo produce alimento que es bueno para comer. ¿Sí? Como veis, los dos componentes del diseño. Incluso la fruta. Ahí tenéis un puesto en un mercado de fruta. Fijaros la de variación de fruta que hay, formas y colores distintos. Bueno, entonces tiene el componente funcional que sirve para alimentarnos y al mismo tiempo el estético. Bueno, el árbol de la vida también sigue los mismos principios de diseño. Fijaros lo que dice Elena G. de White. El árbol de la vida aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Es decir, el árbol de la vida contenía esa fruta que se describe ahí, como lo veis, esa especie de manzanas de oro y plata, que tenían el poder de perpetuar la vida. Así que imaginémonos el componente funcional tan importante del árbol de la vida. Pero también era bonito. Y como el componente funcional era muy importante, nada menos que proporcionar la perpetuidad de la vida, pues también el componente estético estaba acorde. Así que el árbol de la vida era un espectáculo, era el más bonito de todos los árboles. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal también sigue los principios del diseño. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, componente, por lo tanto, funcional, y que era agradable a los ojos, componente estético. Es decir, hasta el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol bonito y bueno para comer. Algunos se creen que ese árbol estaba prohibido porque tenía alguna cosa. Hasta Adán y Eva creían que era venenoso, no sé cómo lo pensaban. Pero no, era bueno para comer. Era bueno para comer. La serpiente lo comió, no le pasó nada. Bueno, ahora, el jardín como obra de arte. Esto es lo supremo. Mire, aquí tenemos un concepto de arte. Tanto la teoría de la expresión, esta es una artista, Cynthia Freeland, que escribe un libro, pero esto es arte, y ella dice, porque hay dos teorías, tanto la teoría de la expresión como la cognitiva sostienen que el arte comunica. El objetivo del arte es comunicar y puede comunicar sentimientos y emociones, dice ella, o pensamientos e ideas. Es muy interesante. El arte comunica, es un medio de comunicación, lo mismo que hace un escrito. Un texto comunica, la música comunica, por eso son arte. Bueno, pues el arte, digamos visual en este caso, comunica y puede comunicar sentimientos y emociones o pensamientos e ideas. Bruno Munari, que hemos citado antes, el artista tiende a dar a su obra un significado. Es decir, que la obra como tal no es más que el soporte de un mensaje. Por lo tanto, cuando uno ve el arte, más bonito, más feo, que es, los gustos pueden cambiar de unas personas a otras, el arte tiene un componente estético, pero también un componente de contenido.
ese cuadro. A mí me parece que tiene un componente estético que es evidente, está muy bien pintado, muy bien trabajado, pero tiene un componente de contenido, y es que contiene emoción, sentimientos. Yo no puedo dejar de mirar ese cuadro sin sentir algo. Me está comunicando algo, la tristeza de la muerte de una persona muy querida. ¿Sí? Entonces está transmitiendo una emoción, un sentimiento, pero al mismo tiempo está transmitiendo una idea, un mensaje. Si se ven por la abertura de la cueva, ahí está la cruz. Es triste por la muerte, pero hay una esperanza en la cruz. Y a través de Cristo tenemos la posibilidad de volver a vivir. ¿Sí? Es decir, está transmitiendo emoción, sentimiento, la tristeza de la muerte, y al mismo tiempo está transmitiendo la idea, el mensaje de que hay un Redentor, hay una salvación y hay una promesa de una resurrección. Bueno, pues entonces el jardín es una obra de arte. No solamente es bonito porque las florecitas, los pasillos, los arbolitos, sino el jardín transmite, comunica. Gente que ha trabajado en el tema del jardín, Santiago Beruete hizo toda una tesis doctoral sobre el jardín y la publicó en 2 tomos, le puso un nombre distinto a cada tomo, pero es la misma tesis. Él dice, un jardín es una obra de arte. El jardín constituye sobre todo una obra de arte viva. Y me encanta esta expresión. Un texto vegetal, un texto que se ofrece a la lectura de la sensibilidad y de la inteligencia. Es decir, un verdadero jardín comunica. Es como un texto que uno lee. Fernando Caruncho concibe el jardín como una forma de conocimiento y expresión del pensamiento. De ahí que su diseño represente una ocasión para mostrar su particular visión del mundo y el medio para traducir sus ideas a un lenguaje plástico. Es decir, el autor de esa obra de arte llena el jardín de conocimiento y de pensamiento, que nosotros tenemos que interpretar como un texto. Santiago Beruete de nuevo. Las escenografías de un jardín o de un parque dan lugar a una gran densidad simbólica y carga emocional, transformando el paisaje en un discurso filosófico. Si el jardín es un sitio bonito y ya está. Los verdaderos jardineros, los auténticos jardineros, no son los que crean un paraje donde uno pasea y qué bonito es esto y qué bonito, sino tienen contenido, ¿sí?, ideológico. Al descifrar los mensajes ocultos en esas representaciones, el paseante se siente tocado en lo más profundo y le embarga una emoción que se parece mucho al asombro que, según Aristóteles, hizo nacer en los seres humanos el deseo de hacerse preguntas. Es decir, un verdadero jardín provoca a la mente y al pensamiento hacerse preguntas. ¿Sí? No es solamente un lugar de placer por lo bonito del espectáculo, sino es un lugar también de hacerse preguntas. Los filósofos griegos, los mejores momentos de plática y creación de pensamiento lo hacían en jardines. Por ejemplo, a Platón le gustaba mucho pasear por un jardín para disertar con sus discípulos, porque en ese entorno la mente se siente inspirada. Hay muchas cosas que podemos decir. Simplemente os paso rápido. Cada jardín de los grandes jardines importantes del mundo transmite un mensaje y depende de cuál es la religión de trasfondo, cuál es el pensamiento del creador del jardín. Así es el jardín. Los jardines chinos, como este o como este, pues son jardines diferentes que, por ejemplo, en los jardines japoneses. Fijaros qué belleza de colorido en otoño. Esos árboles están plantados ahí adrede. El jardinero sabe de qué color se ponen cuando venga el otoño para dar esta impresión. Fijaros la combinación de los rojos de los árboles con el edificio, el puente. Es decir, está muy trabajado. El jardín no es cualquier cosa donde uno planta cosas bonitas, sino son cuadros. Y esos cuadros apuntan a un contenido. Aquí tenemos los cerezos en flor, que en los jardines japoneses es digamos, el corazón del jardín.
y que son visitados por los japoneses cuando entran en flor. Bueno, es increíble, celebran el día de la primavera, la floración. Bueno, tienen un respeto y un amor muy grande a la naturaleza, ¿eh? Bueno, esto ya es un jardín distinto. Esto ya es de Francia, Villandry. ¿No se nota que la ideología que hay detrás de este jardín es diferente a la ideología que hemos visto antes en un jardín japonés o chino? Esto se nota que detrás hay otra ideología diferente. Fíjense cómo están los arbustos podados, las parcelas, todo, ¿eh? Se nota que hay una ideología distinta. Y este jardín es otra cosa. Podríamos pasearnos por los jardines del mundo y veríamos como cada jardín, un auténtico jardín, no una plaza que tiene plantas. Un jardín con todas las letras, son lugares, espacios de contenido ideológico, ¿eh? Bueno, aquí tenemos los jardines de Bucha, que hemos visto antes, pero con otra mirada, ¿eh? Pero estos jardines de Keukenhof, en Holanda. Yo les cuento aquí rapidito una experiencia en este jardines. Fuimos a visitarlos, hicimos un viaje fin de curso, están en Holanda, como tenéis ahí escrito. Entonces hicimos un viaje fin de curso, estuvimos visitando Bélgica y pasamos a Holanda. Y llevamos a los alumnos a que viera este jardín, si no, eso hubiera sido imperdonable, que no los hubiéramos llevado. Estamos hablando de alumnos adolescentes, ¿sí? De prepa, ¿de acuerdo? No estamos hablando de universitarios. Cuando ellos vieron estos jardines, nos venían a los profesores que los acompañábamos y nos decían, ¡wow! Dice, no sé cómo podré describir a mis padres esto cuando regrese. Dice, parece el Edén. Salió de varios de ellos, sin ponerse de acuerdo, el jardín del Edén. Dice, debió ser algo así. Pues sí, debió ser algo así, ¿eh? Una obra de arte. Dice lo que dice o que decía este autor del siglo XVII, como el jardinero, así es el jardín. Y el propio Beruete en su libro dice, tal y como es el jardín, así es el jardinero. Es decir, detrás del jardín está el jardinero, pero cuando hablo del jardinero no es el cuidador, sino el creador de ese jardín, el que lo ha diseñado, el que ha pensado cómo hacerlo, el ideólogo que está detrás de un jardín. ¿Sí? Yo sueño que alguna vez habrá un jardinero adventista que sea ideólogo y que sea capaz de crear en una universidad adventista, en el campus, un jardín que de alguna forma contenga la ideología, digamos, adventista. Porque como el jardinero, así es el jardín. Así que imagínense cómo sería el jardín del Edén. No lo podemos ver, porque ya no está aquí. Habrá que esperar al futuro para verlo. Pero como el jardinero, así es el jardín. Es decir, como Dios, como es Dios, así va a ser el jardín, ¿eh? El jardín nos va a hablar de Dios. Esa es la cosa. Bueno, era un lugar sagrado. Vamos a pasar muy rápido esto porque el reloj ya se ha movido más deprisa de lo que yo quisiera. Era un lugar sagrado, ¿eh? Oyeron la voz de Jehová, todos lo conocemos, Génesis 3:8, que se paseaba en el huerto al aire del libre. Es decir, un lugar donde está Dios es un lugar sagrado, ¿ok? Y en Éxodo 3, pues, se nos presenta un caso muy interesante cuando Moisés se acercó a aquella zarza que estaba ardiendo y no se quemaba, y es cuando Dios le dice, tú no puedes aparecer aquí así como te parezca. El lugar en que estás es tierra santa. ¿Por qué es tierra santa? Porque está Dios, ¿sí? Así que el Edén era un lugar además sagrado, porque por la presencia de Dios. Sabemos por Elena G. White que Jesús, Dios en la persona de Jesús, visitaba a Adán y Eva con cierta frecuencia. Así que era un lugar sagrado. Y como lugar sagrado estaba vallado, ¿eh? El término hebreo gan, que hemos traducido por huerto, jardín, vergel, remite a la raíz que significa estar rodeado, cercado, protegido. Es decir, gan no significa solamente un huerto o un jardín, sino un lugar que está cercado, que está protegido, que tiene una cerca, una valla, que lo separa el interior del exterior, ¿eh? Incluso la palabra jardín, en varios idiomas derivados de la lengua antigua indoeuropea, la raíz está en la palabra horto, y eso implica cerramiento, ¿sí?
O sea, jardín, no se puede concebir un jardín abierto. El jardín lleva consigo una cerca, un vallado, que lo delimita, ¿eh? Bueno, el atrio, que era un lugar sagrado, también, el tabernáculo, pues estaba cercado. En el atrio había una cerca, ¿eh? Las murallas de la Nueva Jerusalén, no sé si vosotros lo habéis preguntado alguna vez, ¿para qué necesita Jerusalén, la Nueva Jerusalén, unas murallas para un mundo en paz? No vamos a meternos con eso, pero el hecho de que la Nueva Jerusalén va a ser el lugar donde va a habitar el Creador, eso hace que sea un lugar sagrado y, por lo tanto, una cerca que lo separa. Todo el planeta va a ser nuevo, nuevos cielos, nueva tierra. Hay una nueva creación, no hay ya restos de pecado, no va a haber guerras ni cosas por el estilo. Pero la idea de una muralla te está diciendo que ese es un lugar separado del resto del planeta. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque ahí es donde va a estar Dios. El huerto del Edén, patriarcas y profetas, menciona algunas cosas y ella dice, vamos a leer solo lo azul por la hora, el huerto del Edén cuya entrada estaba vedada. Está hablando de cuando ya fueron expulsados Adán y Eva. La entrada estaba vedada. Eso significa que había una entrada. Es decir, el huerto estaba vallado, cercado, un muro, no sé qué tipo de cerca, pero había una puerta. Adán y Eva, cuando se los expulsó, salieron por esa puerta y ya nunca más se los dejó entrar, porque habían unos ángeles vigilantes en la puerta que impedían la entrada de cualquiera que quisiera. Y a esa puerta iba Adán y sus hijos a adorar a Dios, en la puerta de la entrada del Edén. Los querubines, fijaros que los puso al oriente del huerto. Seguramente la puerta estaba orientada al oriente, ¿eh? Y ahí es donde Dios puso los querubines. Bueno, el Edén era también el hogar, ¿eh? Vamos a ver si en 5 minutos terminamos esto. El hogar de Adán y Eva, ¿eh? Ya lo hemos dicho. Este texto ya lo hemos mencionado al principio. Así que Dios plantó especialmente un huerto para que fuese su morada. Ya lo hemos dicho. Aquí simplemente se insiste en la misma idea. Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada, ¿eh? Es decir, un lugar del mundo donde estuvieran Adán y Eva. El mundo es muy grande y necesitamos un lugar, ¿sí? El ser humano necesita un lugar. Hasta en la iglesia, cuando vamos siempre en nuestro lugar, ¿eh? Cuando entramos a la iglesia y alguien se ha sentado en el banco y en donde nos sentamos, a veces decimos, me han quitado, ¿eh? Como si fuera una cosa. Es decir, nosotros en las cosas más sencillas, en el hogar, en la iglesia, etcétera, siempre buscamos un lugar. Bueno, entonces Dios les buscó un lugar que era el Edén, el huerto. Bueno, la santa pareja vivía muy dichosa en el Edén, disfrutando de esas, continuamente descubrían nuevas bellezas y, bueno, podemos imaginarlo. Pero hay aquí una cosa nueva, que es la escuela del Edén. Por eso he puesto revelación del Ellen G. White. Esto no está en la Biblia, es una revelación de Ellen G. White como profeta. Ellen G. White nos cuenta a veces cosas que no están en la Biblia. Y fíjense lo que dice. Se estableció una escuela modelo en el Edén. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto. El creador mismo era el maestro, los padres de la familia humana los alumnos. ¿Eh? Una escuela. Y fijaros qué ventaja. Nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación y a menudo iban a visitar los santos ángeles que les daban consejos e instrucción. Una escuela, solamente que con un staff de profesores que nunca ha habido tal staff, ¿eh? Nada menos que el mismo Jesús como maestro, el Padre como director de la escuela y los ángeles también como maestros. Eso tuvo que haber sido impresionante. Newton escribió sobre esto. Lo que él hubiera dado, escribió por haber estado unos pocos minutos en esa escuela de Edén. Newton. Él intuía que esa escuela tuvo que haber sido lo máximo, ¿eh? Lo máximo. Y ahí se formó Adán y Eva, en esa escuela.
¿Cuáles son los libros de texto? Pues el trabajo útil, la agricultura, tenían que cultivar el Edén, las escrituras, qué mejor escritura que Dios mismo, la naturaleza, el Edén era esa naturaleza cultivada que hemos dicho, y las experiencias de la vida. Esos cuatro eran los libros que tuvieron Adán y Eva en esa escuela. Los mismos libros que tuvo Jesús. Aquí lo estáis leyendo en este texto del Ministerio de Curación. Por eso Jesús estudiaba las escrituras, estudió la naturaleza, aprendió de las experiencias en la vida, en sus parábolas constantemente Jesús demuestra que de estas experiencias de la vida, y el trabajo útil. Se pasó nada menos que muchísimos años de carpintero con su padre, ¿no? Bueno, la agricultura como trabajo manual, Elena G. White la pone de primera, ¿eh? No vamos a leer ya todo esto, pero sí que vamos a leer la frase: el estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. ¿Sí? Tendremos todos los planes que sean, todos los sistemas educativos, digamos, de moda, el resultado de los mejores psicopedagogos y todo lo que queramos, pero no abandonemos la agricultura como una materia. Es importante, porque Dios, que organizó la primera escuela, puso la agricultura como trabajo manual. Bueno, vamos a saltar todo esto. Por ponerle algo de sonrisa, ¿no? Un poco de humor, hay un proverbio chino que dice: si quieres ser feliz una hora, bebe un vaso de vino. Si quieres ser feliz un día, cásate. Si quieres ser feliz toda tu vida, hazte jardinero. Es increíble, no hemos podido leer mucho sobre esto, pero es increíble los beneficios que da la jardinería, la agricultura. No solamente físicos, porque haces ejercicio, sino incluso mentales y sentimentales. Bueno, y ese huerto del Edén es un modelo, ¿sí? Es decir, no solamente Dios plantó ese huerto para que Adán y Eva tuvieran un hogar y se educaran y un montón de cosas, sino que el huerto del Edén era, vamos a leer solamente lo amarillo, perdón, lo azul. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegase a ser toda la tierra. ¿Sí? Su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número, estableciese otros hogares y escuelas semejantes. Es decir, lo que Dios pretendió, además, es que se fijaran cómo era un huerto, para que ellos en el futuro y sus hijos, pues hicieran huertos semejantes donde habitar. Así que ese era el plan de Dios, ¿sí? Que viviéramos en huerto, en jardines. Bueno, luego hay una influencia de la escuela del Edén impresionante. O sea, imagínense toda la civilización prediluviana que durante siglos, porque Adán, por ejemplo, vivió 930 años, durante siglos tuvieron al hombre que fue educado en la escuela del Edén. Eso es como hablar, si yo pudiera decir, oiga, que yo soy un doctor en biología, pero por Oxford, la Universidad de Oxford, o la Universidad de Cambridge, ¿no? Es decir, cuando uno procede de una gran universidad, pues es una maravilla, ¿no? Uno presume. Pues imagínense lo que sería presumir que yo fui formado en la escuela del Edén. A mí me enseñó el mismo Jesús. A mí me enseñaron los ángeles. Entonces imagínense todo ese conocimiento. Adán lo transmitió a los de la civilización prediluviana. Estamos ya terminando. Esta es la siguiente diapositiva y ahí cerramos. Génesis 4 es una demostración de las consecuencias de la escuela del Edén. ¿Sí? Es decir, los evolucionistas dicen que el ser humano pues pasó por varias etapas, como es el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales. Éramos primero nómadas, cazadores, recolectores que andábamos de aquí para allá, nómadas, viviendo en cuevas y bueno, de aquella manera. Luego descubrimos la agricultura y la ganadería, nos hicimos sedentarios, descubrimos los metales, empezamos a fabricar este metal, el otro, el más allá. Sin embargo, Génesis 4 nos muestra
que ya había agricultura, ganadería, y ya se construían ciudades, y ya se manejaban los metales. Aquí lo tenéis, Génesis 4. Abel, ganadero. Caín, agricultor, y además construyó una ciudad, nada menos. De cuevas, nada. Edificó ya una ciudad. Los que habitan en tiendas, Jabal, y además ganadero. Jubal, padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, es decir, la música desde el comienzo de los tiempos. Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, Génesis 4 es una evidencia de la escuela del Edén. Porque la civilización prediluviana avanzó muy rápidamente. No empezó desde cero. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con unas capacidades impresionantes. Pero no sabían nada. No habían tenido padres que los educaron. No había habido una sociedad, no había habido una escuela. No, o sea, tenían un cerebro impresionante, recién salido de las manos del Creador, pero había que educarlos. Por eso la escuela era necesaria e imprescindible para Adán y Eva. ¿Sí? Y entonces, fruto de ese trabajo de la escuela del Edén, Génesis 4. Bueno, y terminamos con esta diapositiva. El cielo es una escuela, todo el cielo. Su campo, o sea, el universo. Su campo de estudio, el universo. Su maestro sigue siendo el ser infinito. Y esto es muy bonito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela del universo. Y una vez consumado el plan de redención, atentos, vamos a ir a la escuela otra vez. Se reanudará la educación en la escuela del Edén. O sea, va a ser muy bonito ver el Edén en la Tierra Nueva, ¿no? En la Nueva Jerusalén. Pero cuidado, que va a ser escuela. Y vamos a volver a ir a la escuela. Es normal. Vamos a necesitar ponernos al día con el universo. ¿Se imaginan los planetas que no han pecado? ¿Cuál será su nivel tecnológico? El nivel de conocimiento. Porque nosotros estamos endiosados por lo que hemos descubierto y vemos que lo que hemos conseguido tecnológicamente. Pero nosotros somos un planeta pues, que lleva una vida muy corta, de 6.000 años, muy limitados, vivimos muy pocos años. Cuando empezamos a saber algo ya nos morimos. Severo Ochoa, uno de los grandes investigadores que ha tenido España, pues le hicieron una entrevista a sus 80 y tantos años y le preguntaron, bueno, ¿y cómo ve las cosas? Dice, pues qué pena que soy ya tan viejo y pronto me moriré cuando estoy empezando a entender de qué va esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo serán los planetas que no han pecado? ¿Por dónde andarán? ¿Cuál será su nivel tecnológico, el nivel de conocimiento? Entonces necesitaremos de nuevo la escuela. Bueno, es un tema apasionante, el tiempo se mueve muy rápido, pero es un tema que tiene futuro, porque hemos hablado de lo que sabemos, hemos especulado también alguna cosa, pero lo vamos a experimentar, si Dios quiere, en la Nueva Jerusalén. Muy bien, doctor Quemades, muchas gracias por su tema. Hay muchos comentarios, muchas preguntas. Sin embargo, el tiempo se nos agotó, como estamos transmitiendo ahora por Zoom y no por StreamYard, ya no tenemos tiempo extra. Así que agradecemos al público su gran participación. Les invitamos para que el próximo sábado nos acompañen también. El próximo sábado tendremos al ingeniero Orlando Poma. Él es un ingeniero que trabaja en la Universidad Peruana Unión. Él nos va a presentar el tema inteligencia artificial en el estudio de la Tierra como un geocondensador, un caso de diseño inteligente. Así que los invitamos para que, igual que ahora el próximo sábado, también estén con nosotros a las 3 de la tarde, tiempo del centro. Y el tiempo que me queda, 5 minutos, vamos a utilizarlos para hacer algunos anuncios. Aquí tenemos algunos de los oradores que tendremos en las siguientes conferencias. Tenemos al doctor Santiago Gómez, que también nos hablará desde España.
al doctor Nelson Vera Villamizar desde Colombia. Él es un astrónomo de nuestra iglesia, al maestro Ismael Chablé de aquí de la universidad, a nuestro amigo el doctor Roberto Biaggi, un gran orador también, un gran paleontólogo. En marzo tendremos al doctor Ronald Nalin del Geoscience Research Institute, al doctor Carlos Zambra, al doctor Ben Clausen y varios más, que estaremos presentando estas pláticas que nos instruyen en la relación ciencia y religión, la doctora Rosario Cantú, el maestro Adolfo Montalvo, el doctor José A. Barrera, es un doctor en geofísica por la UNAM, un gran convencido también de la creación, el doctor Víctor Solís de la UNAM, la doctora Betania Siviero, ella es brasileña, pero trabaja en Loma Linda University, una gran profesional, el doctor Gudier Roblero de Linda Vista, y el maestro Andrés Álvarez, un estudiante en doctorado en química de la UNAM. Y tendremos al doctor José Cardé, un gran biólogo en la iglesia también, al maestro Fabián Figueroa de Bolivia, al doctor Celedonio García desde España y al doctor Harvey Alférez ahora desde Southern University en Estados Unidos. Así que tenemos una pléyade de conferencistas que estarán compartiendo con nosotros su conocimiento. Así que los invitamos para que cada sábado estén con nosotros. Y no quiero perder la oportunidad también de presentar a quienes hacen posible esta transmisión cada sábado. Tenemos en la pantalla al maestro Tennyson Chirai. Hola, Tennyson. Tennyson, él es brasileño, pero está aquí en México y es un apasionado de transmitir a través de este programa los conceptos de ciencia y religión. Es siempre estar pendiente de que todo funcione bien. Tennyson, gracias por tu apoyo, gracias por tu ayuda y por estar convencido de este ministerio. También tenemos al ingeniero David Cárdenas. Él también nos apoya cada sábado con la transmisión. Sin ellos sería imposible este trabajo. Muchas gracias al equipo que nos ayuda cada sábado en la transmisión del programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Y último anuncio, el próximo 11 y 12 de febrero celebraremos aquí en la Universidad de Montemorelos el sexto congreso sobre creación bíblica y diseño inteligente. Los invitamos para que nos acompañen. Tendremos todo el fin de semana, viernes de noche, sábado de mañana y sábado de tarde en ponencias para celebrar nuestro sexto congreso sobre creación bíblica y diseño inteligente. Los invitamos también para que nos acompañen. Nos despedimos. Agradecemos al público su participación. El tiempo no nos dio ahora, pero tuvimos una gran conferencia. Gracias, doctor Cremades, por tanto conocimiento, tanta información que sin duda nos es útil. En algún momento, en las próximas conferencias, volveremos a las preguntas que hay por allí, te vamos a conectar por ahí para que nos ayudes a contestarlas. Muchas gracias, doctor Cremades, como siempre, muy agradecidos y estamos seguros que contaremos contigo en el futuro para otras ponencias con la ayuda de Dios. Que Dios bendiga a todos esta tarde y nos vemos el próximo sábado con el ingeniero Orlando Poma desde la Universidad Peruana Unión, allá en Ñaña, Perú. Hasta la vista.